Shadow, nos ha llegado un informe de la División de Espionaje. Han encontrado una base de operaciones desconocida que no parece obedecer a la cadena de mando del ejército de Eggman. Hay una gran presencia de tropas. Demasiadas para ser un lugar sin valor estratégico alguno. Imagino que el doctor no haría algo así si no tuviese un motivo válido. Obviamente. También corre el rumor de que ese viejo cascarrabias de Eggman ha estado desarrollando un arma nueva. Sí, me temo que esta misión no será de las fáciles. Ponte a ello, Shadow. Omega ya ha salido, así que puedes reunirte con él allí. Yo solo me basto. Haré las cosas a mi manera. Omega dijo lo mismo. Ambos os compenetráis como el perrito caliente y la salsa de chile. Dejémonos de cháchara. Voy para allá. Esa zona es territorio enemigo. Sigue adelante, Shadow. Vale. Aquí el viento de Tigres Omega. Exterminio en curso y sin incidentes. Ningún problema del que informar. ¿Exterminio? Se supone que es una misión de reconocimiento. No puedes ir por ahí a lo bestia. ¿A quién se le ocurre mandar a Omega a una misión como esta? Desconectados, dada de daños en la región del lóbulo parietal. Informe de bandas. Rush ha caído. Shadow quedará eliminado. Omega, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando ahí? Intrusión de un sistema no identificado. Retirada de emergencia. Soy E-123 Omega, el más poderoso. El robot más poderoso del mundo no supone un desafío mayor que uno de esos cangrejos. Este poder no tiene parangón. Es una fuerza infinita. ¡Ah, maravilloso! Acaba de llegar un invitado siniestro, inquietante y no muy alto. Te he estado esperando, Shadow. Dime qué hiciste con Omega. Debiluchos como él no tienen importancia. Venga, Shadow. Nuestra esperada reunión y no tienes otra cosa que decir. No te conozco y lo único que no tiene importancia aquí es esa bocaza tuya. Ah, es normal que pienses eso. Sí. Soy Infinite. Dices que no me conoces. Sin embargo, yo te recuerdo perfectamente. Para ti, solo fue una más entre las incontables bases de Eggman que destruiste.
¡Tenemos un intruso! ¡Shadow ha entrado en las instalaciones! ¡El escuadrón de defensa Chacal ha quedado completamente destruido! ¡A todas las tropas disponibles! ¡Interceptad a ese maldito Lisa! ¡Cueste lo que cueste! ¡Hizo lo indecible para conseguir a los mejores mercenarios! ¡Y aún así ha conseguido destrozar a ese escuadrón! ¡Shadow! Deberías haber contratado a un escuadrón de defensa para el escuadrón de defensa, ¿eh, doctor? ¡Increíble! ¡Se está adentrando más y más en las instalaciones! ¡Ese ordenador de analítica en el núcleo es valiosísimo! ¡Idiotas! ¡Detened a Leristo! ¡Vamos! ¡Shadow sigue con vida! Por lo menos el análisis de la piedra terminó ayer, aunque... ¡No! ¡No puedo dejar que destruyan estas instalaciones! ¡Queda alguien ahí fuera! Este lugar parece importante. No me extraña que lucharan como lucharan. Mi escuadrón. Te enseñaré por qué me llaman el mercenario supremo. ¡Muere! ¿Qué? Despreciable. No quiero volver a ver tu patética cara por aquí nunca más. Estoy temblando. ¿Yo? ¿Yo? ¿Miedo? ¿Patético? ¿Yo? ¿Me está llamando patético? No. No soy débil. No soy débil. ¡No soy débil! Ese día me deshice de mi horrible rostro y dejé de ser mi antiguo yo, aquel que era tan débil para convertirme en alguien más fuerte. Y entonces, por fin, obtuve el poder para someteros a mi voluntad. Yo renací. Me he convertido en lo que soy, gracias a ti. Y tú no lo recuerdas. Supongo que así son las cosas. Esto solo significa que el antiguo yo era débil, demasiado patético para ser recordado. Y ahora tú no eres sino un insecto que quedará aplastado bajo mis pies. Gracias a este poder ilimitado que he obtenido, ¡soy indestructible! ¡Muere! ¿Estás bien? ¿Hay alguien en casa? Vamos a recoger a Omega.
quedó destruido hace 3 meses, ¿te acuerdas? ¡Espabila! Aquí fue donde Omega quedó destruido, pero no hay señal de él por ninguna parte. Eso parece. Puede que sea porque nunca sucedió nada parecido. ¿Qué? Afirmativo. Jamás conocí la derrota. ¿Omega? No he sido derrotado. No soy débil. 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 ¿Qué es esto? ¿Mi cabeza? ¿Dónde? ¿He vuelto aquí? No, ¿será una ilusión? Es la realidad, Shadow. Tu realidad. No esperaba volver a verte con vida, pero debo admitir que has sido un espectáculo maravilloso, ¿verdad? ¡Oh, este poder! Y antes de que lo potenciáramos, justo como pensaba, es insuperable. Ni siquiera Sonic podrá enfrentarse a mí ahora. ¿Sonic? ¿Qué estás tramando? ¿Qué es eso? Para. ¿A dónde te crees que vas, Infinite? ¿Shadow? ¿Shadow? Por fin he recuperado la conexión. ¿Qué estás haciendo? ¿Rush? No hay manera. ¡Sal de ahí lo antes posible! ¡Hay explosiones por todos lados! ¡La instalación está a punto de derrumbarse! Me retiro. ¿Qué significa todo esto? Rush, ¿me estás diciendo la verdad? ¿Para qué te iba a mentir? Eggman descubrió a Sonic y organizó un asalto a lo grande. Ha hecho un gran esfuerzo. De eso no hay duda. Pero no hay por qué preocuparse. Sonic está ahí también. Así que la cosa no es tan seria como para marcharse. Ni siquiera Sonic podrá enfrentarse a mí ahora. Imagino que el doctor no haría algo así si no tuviese... ¡Shadow! Esto no me gusta nada. ¡Rápido! ¡Ven para allá! ¿Qué pasa, Rush? ¿Qué ha ocurrido? ¿Estáis todos bien? Sí, gracias a ti, aunque por el momento
momento creí que no aparecería. Ya, yo soy así, ya me conoces. Muy bien, acabemos con esto, Edman. Acabemos con ti, Hassan. Te presento a mi todopoderosa obra maestra. ¡Ya! ¡Shadow! ¿Eres tú? ¿Saba? ¿Metal? ¡Caos! ¿Ah? ¡Wow! ¡Este tipo es más rápido que Sonic! No, espera, algo no me cuadra. Lo escanearé, ver qué. ¿Qué eres? ¿Cómo haces? ¿Ah? ¡Genial! ¡Dale! Necesito saber qué está pasando con este tipo. Estoy probando, Sonic, pero las señales son muy confusas. No tiene ningún sentido. ¡No puedo esperar más, Dale! ¡Sonic!